four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine. Ten, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning. En la escudería este año ha sufrido... Hemos tomado el relevo de nuestros compañeros anteriores que han estado trabajando y luchando por la prueba en los últimos años. Gracias a su trabajo podemos continuar con esta prueba. Y este año hemos querido incluir algunas novedades dentro de la carrera, empezando por su página web, donde hemos renovado, los participantes podrán... pues hacer la inscripción online, ya una web más actualizada con más opciones para los participantes y también para el público. También gracias al apoyo de las instituciones, en este caso del Cabildo, las inscripciones, por ejemplo, de los participantes del año pasado, con lo que sucedió, serán gratuitas. Y de la misma manera, los participantes que vengan por primera vez tendrán una cuota bastante baja, serán 150 euros la inscripción, que creo que será un aliciente para que acudan a la prueba. Con el desplazamiento, Naviera Armas, el año pasado teníamos problemas con las plazas, hubieron pilotos que no pudieron venir. Se ha cerrado un acuerdo de bloquear 135 metros de carga en el barco para que puedan venir los equipos interesados en venir a la prueba. No se ha conseguido en esta primera edición un descuento, pero sí bloquear, que pienso que es bastante importante. Después, ya lo que es la carrera en sí, incluiremos una novedad en la caravana de la prueba, incluyendo vehículos eléctricos por parte del rentacar, un rentacar de la Isla del Hierro, Rentacar Cruz Alta, que tiene como novedad ese tipo de vehículos, y va a ser uno de los alicientes o la novedad, ya que la isla está trabajando muchísimo el tema de las energías renovables, pues es una novedad, así como... a través de la empresa Trashierro, que es nuestra empresa de transportes de la isla, una guagua que hará el recorrido de la subida para que los aficionados que no quieran entrar dentro del tramo con sus coches o quieran ir y poder salir de la prueba, van a tener totalmente gratuito ese servicio de guagua para poder subir o bajar en las diferentes mangas de la prueba. A nivel de seguridad, que tenemos al presidente de la federación aquí, hemos subido también los puestos de control, donde están los comisarios de ruta, de 14 a 24, contando con la ayuda de Protección Civil del Valle del Golfo, que cubrirá con un bandera y una persona de radio cada uno de esos puestos. Eso a nivel general van a ser un poco los rasgos o los cambios un poco en esta subida. De resto intentaremos pues hacerlo como nuestros compañeros, que creo que las últimas ediciones lo han hecho bastante bien. También la entrega de trofeos tendrá un cambio, pues el Ayuntamiento de Frontera ha hecho una obra en la Plaza de Tigaday, la Plaza de Toda la Vida, la ha renovado y será la entrega de trofeos en esa nueva plaza. Cuando tomasteis el relevo de la anterior junta, ya vine a apoyaros y ahora estoy apoyando otra vez la prueba. Creo que es importantísimo empezar la segunda parte del año con la prueba en el Hierro. El campeonato se está desarrollando muy bien y el Hierro merece tener esta prueba y también la segunda, que ya hemos hablado, que se puede estar hablando del slalom. Entendemos que es una prueba que es no solamente beneficiosa para el deporte, no solamente beneficiosa para el automovilismo, por supuesto, para el automovilismo y por supuesto para todos los aficionados, beneficiosa también para la Isla del Hierro por lo que supone de proyección exterior, de publicidad añadida, e incluso, porque todo hay que decirlo desde el punto de vista, pues bueno, de beneficio indirecto, comercial y económico. Un evento de esta consideración precisa de muchas personas, de muchas instituciones, y yo me alegro por lo que la prueba significa para el municipio, para el entorno, para el desarrollo del municipio. Me congratulo de que este año tenga lugar y una vez más le agradezco la colaboración a todos y me comprometo con ellos pues a que esta prueba pues sea todo un éxito.
pues yo simplemente, en nombre de todos nuestros socios, decirles que estamos pues intentando apoyar todo lo que podamos, y no al sector del automóvil, sino a cualquier tipo de deporte, como es el maratón, como es el parapente, como es el voleibol, etcétera, ¿no? Y así es nuestra labor, porque es como es lo que realmente nos mueve y mueve ese turismo. Vamos a ver si en Valverde, que se está celebrando el año pasado, o este año, el Día del Motor, sí, pues un poco motivar y promocionar también la zona de Valverde con el tema del karting, a ver si lo ubicamos en alguna zona por allí cerca, en San Andrés podría ser, y a ver si también sería otro producto más para nuestra tierra. Y a Sosimo, pues bueno, decirle que siempre va a contar con nuestro apoyo. El Centro de Iniciativas y Turismo está apoyando al automovilismo, está ayudando a Sosimo en sus salidas, al joven en el karting. El año pasado tuvimos una situación muy desagradable, creemos que este año está todo solucionado, según nos han ido explicando tanto el Cabildo como el Ayuntamiento. Y lo único que puedo hacer es solicitar, pedir públicamente que la gente venga a esta prueba, que apoye esta prueba, que lo merece, y además es un sitio muy agradable para estar y siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Para nosotros, después de esta presentación de la Ciudad de la Cumbre, era importantísimo estar en este punto, estar en este Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro, donde Amós Luzardo y toda su directiva han prestado desde el primer momento que se le planteaba el tema del apoyo, han tenido una disponibilidad increíble, han ayudado a la escudería, siendo este el centro de entrega de documentación, de reunión de seguridad, de un poco centro neurálgico de la prueba. También ha sido importante pues su apoyo a un joven piloto como Jaimar en la nueva escuela de karting potenciada por la Federación Canaria y Tinerfeña. Y en mi caso, en el Campeonato de España, han sido pues los artífices, por ejemplo, que haya podido ir a esta última prueba para seguir luchando por ese Campeonato de España de Grupo N. Desde la escudería queremos que sean conscientes que su apoyo es fundamental para nosotros, que lo valoramos muchísimo y bueno, y que esperamos devolverles ese apoyo organizando una buena prueba con resultados y que ellos vean que ese apoyo ha servido de mucho para nosotros. Muchas gracias a todos, también a Sosimo, que también me ha apoyado mucho, y también a Amós, que me ha apoyado mucho, y que el circuito sea rápido ya para ir entrenando. Y nada, muchas gracias y que disfruten de esta subida de la cumbre.